tenemos público, qué lindo, ¿no? ¿Cómo decirte? Chévere, eso. Señoras y señores, bienvenidos a Directo Cultura, por fin es viernes. Ay, a descansar, nosotros igual vamos a estar acompañándolos mañana y el domingo a las 3 de la tarde para que nos vayan a despegar. Pero de lunes a viernes, Directo Cultura llega a las casas de ustedes a las 6 y 30 de la tarde. Un espacio que busca contarle de una manera diferente, mucho más fresca, mucho más divertida y con mucha más agilidad qué es lo que está sucediendo a nivel cultural en las regiones de nuestro país. No solamente las que llega a Canal 13, a Caquetá, Casanare, Putumayo, al Tolima, al Huila, sino también a otras regiones que hacen parte de nuestro país. Yo soy Diego Fero, me consigue así en Instagram y en Twitter y recuerde que nos puede escribir con el hashtag, con el numeral Directo Cultura a través de @canal13co y que tenemos un programa bien especial el día de hoy. Ahí está nuestro menú, como lo puede apreciar, vamos a tener un Haciendo Historia, vamos a tener un antojo con un chef que es colombo-italiano y que está haciendo las cosas de alguna forma bien influenciado por la cultura italiana, pero sobre todo por la colombiana. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Pero también en Tendencias vamos a hablar de Mil Colores para mi Pueblo. Si usted es de los habituales televidentes de Canal 13, se habrá dado cuenta que ayer en el crew hicimos un avance sobre lo que íbamos a tener el día de hoy y hablamos de Mil Colores para mi Pueblo, una iniciativa que llega desde las plataformas digitales para intentar ayudar a esas zonas que se han visto de alguna forma permeadas por la violencia de nuestro país. Y tenemos una más. Tenemos una invitada que nos va a hablar de algo que suele ser una enfermedad en los bogotanos o en los residentes de nuestra capital y que vale la pena que usted empiece a concientizarse y empiece a hacer memoria de los días, de las horas, de los minutos que usted gasta quejándose de su ciudad. Así que con una iniciativa bien interesante, arrancamos. ¿Y con qué arrancamos? Con Tendencias, Mil Colores para mi Pueblo y un portal de internet que busca hacerle mejor la vida a aquellos que han sufrido desafortunadamente la violencia de nuestro país. Dale acá en Directo Cultura de Canal 3. Edwin Rodríguez, soy el director de una fundación que se llama Mil Colores para mi Pueblo y lo que hacemos es que pintamos pueblos que han sido afectados por el conflicto armado inicialmente, pero que durante el transcurso de todos estos 5 años de trabajo lo que hemos venido es desarrollando 4 etapas de un proyecto social que trabaja con víctimas de conflicto armado en Colombia. En esta primera etapa fue que nos fuimos para una población que se llama Vega Larga en el Huila, que fue donde yo nací, y pintamos 290 casas, pero esto fue el pretexto, realmente el color fue el pretexto para poder unir a la comunidad, para hablar sobre estética, sobre identidad, sobre teoría del color y que la gente de alguna manera se pudiera unir y pudiera trabajar sobre compromisos, sobre entregas, sobre cómo poder sacar adelante su población y en esa medida poder desarrollar proyectos sociales conjuntos y poder entender que no estaban solos y que podían sacar su comunidad adelante. Hemos pintado hasta el momento 12 municipios en el país, 4 municipios en el Huila, hemos pintado en Neiva, hemos pintado en Algeciras, en Vega Larga y en un municipio que se llama Tello. De ahí nos fuimos para el Tolima, estuvimos en el Cañón de las Hermosas, luego estuvimos en Chaparral, luego en Ibagué. Ahora estuvimos también en Cartagena, en un lugar que se llama Puerto Rey, que es a 15 minutos de Cartagena. Hemos estado en Zipaquirá, en Bogotá, en 2 lugares. Uno que se llama San Luis, que es kilómetro 5 vía La Calera, y en otro que se llama Bosque Calderón. Si empezamos a hacer un cambio con pequeñas cositas, con pequeñas cosas, podemos lograr grandes cosas, porque la gente va a querer vernos unidos.
fuertes, eso es lo que necesita Colombia. Tenemos a nuestro alcance voluntarios en los procesos pedagógicos, personas que sean antropólogos, sociólogos y que nos ayuden en el proceso de pedagogía dentro de los territorios, pero nunca han voluntariado para que pinten las casas de las personas, porque realmente lo tienen que hacer la comunidad, porque es para ellos, y además tienen que saber que cuando nosotros nos vayamos ellos lo puedan seguir haciendo. Han habido personas que lo han usado para su vida, por ejemplo en Chaparral nos pasó, y es que les enseñamos había unos chicos que no tenían nada que hacer, aprendieron de los procesos de pintura, estucar, a preparar paredes, a preparar pinturas, y ahorita su profesión es ser pintores en Chaparral y de eso viven. Entonces ese tipo de cosas nos parecen interesantes y por eso nos parece que sea de la comunidad para la comunidad y hecho por ellos, y solo tenemos voluntarios en procesos pedagógicos. De muchas organizaciones y empresas y alcaldías locales o juntas de acción comunal que también han visto en el proyecto la manera de poderse ayudar, pero realmente ha sido el colombiano de a pie que también han tenido temas por este lado y que dice como venga, yo tengo transporte, yo les ayudo, o yo tengo brochas y yo les ayudo, o cinta, y de esa manera hemos podido hacer el proyecto. Hay mucha gente que dice, pero han pintado tantas casas, sí, hemos pintado 3.600 casas y todo ha sido... Creo que a veces la gente piensa más en dinero que realmente en poder hacer algo por los demás, y creo que ese ha sido el éxito de Mil Colores. Los invito para que sigan unidos al arte, sigan unidos a la reconciliación y sigan unidos a iniciativas que realmente nos ayuden a transformar nuestro país. Es por eso que usted también puede ser parte, y quiero invitarlos para que siempre sean inquietos y pregunten qué puedo hacer yo desde mi individualidad para poder generar espacios de reconciliación, empoderamiento y bueno, poder transformar comunidades y sociedades en todo el país. Señoras y señores, Directo Cultura se vincula de una vez, y lo hacemos oficialmente, a Mil Colores para mi Pueblo. Una terapia, yo, por lo menos es la percepción que me queda a mí. Esto sirve como terapia para empezar a trabajar en esas secuelas que va dejando el posconflicto de una manera distinta, de una manera diferente, y cómo todos podemos vincularnos a iniciativas como esta. www.milcoloresparamipueblo.com es el portal de ellos, por si ustedes quieren chequearlo para empezar a vincularse con proyectos muy similares a estos. Tenemos otro, tenemos una invitada acá. Natalia Marenco es vocera de Pro Bogotá, ¿cierto? ¿Sí? Así es, señor. Y vamos a dejar la quejadera sobre Bogotá, porque es algo muy recurrente en quienes vivimos en Bogotá y somos bogotanos o no lo somos, que vemos tantos defectos de nuestra ciudad que a veces nos olvidamos de las cosas buenas que tenemos, y que hace parte de algo que usted me decía detrás de cámaras, y es que no somos solidarios. Oye, Natalia, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a hablar de esta iniciativa muy chévere que tenemos desde Pro Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá, que se llama Bogotá Toda Mi Palabra, que quiere promover entre los bogotanos la solidaridad y esas buenas costumbres de que todos podemos aportar un granito de arena para mejorar las circunstancias que día a día nos parecen negativas. Bogotá es difícil, Bogotá es ruda, el tráfico, el clima, lo que quieran. Pero de todos modos es nuestra ciudad. Yo que soy barranquillera digo que yo soy una bogotana más. Sí. Lo que tenemos es que aportarle un poquito a Bogotá. Bueno, venga, es fácil para nosotros que de alguna forma vivimos aquí en la ciudad percibir ese tipo de comportamientos, pero realmente, ¿cómo nace? ¿Qué los motiva a ustedes a decir, oiga, no, ya no más? Empecemos a tratar de cambiarle el chip a las personas para mejorar por lo menos el ambiente en el que nos desenvolvemos en Bogotá, que es una ciudad, sí, es una ciudad demasiado grande, y eso también de pronto hace que las cosas sean difíciles, ¿no? Es una preocupación que teníamos desde que se inició nuestra fundación, de decir, Bogotá tiene un problema de sentido de pertenencia. Sí. Entonces, aquí nadie es bogotano, sino que somos de Neiva, de Cali, de Medellín, de Barranquilla. Pero resulta que las grandes ciudades del mundo están construidas con todas esas pequeñas nacionalidades, y tú vas a Nueva York y le preguntas a cualquier persona, yo soy neoyorquino, así venga de la India. Sí. Vas a Londres, no, yo soy londinense, así venga de Japón. Entonces, ¿por qué no todos somos bogotanos independientemente de donde vengamos? Partiendo de esa pregunta de cómo incrementamos el sentido de pertenencia, lo que dijimos, hagamos una campaña para que la gente vea lo bueno de Bogotá y sienta como esa necesidad de retribuirle lo bueno a la ciudad donde vivimos. Por ejemplo, a mí aquí a Bogotá me dio mis amigos, mi trabajo, mi estudio. Próximamente me voy a casar con un cachaco. Entonces, digamos, ¿por qué yo no le voy a dar un poquito de amor a esa ciudad que me ha dado todo? Sin negar mis raíces, mi cultura. Pero porque, ¿cómo podemos aportar a eso que nos ha dado tanto? Y el cómo no es coger y pavimentar la calle o arreglar el andén. El cómo es esas pequeñas acciones que todos y cada uno de nosotros podemos hacer todos los días
para mejorar la ciudad. Por ejemplo, yo siempre invito a todo el mundo a decir, coja una y cúmplala todos los días a ver cómo nos mejora la vida. Las basuras. No bote la basura a los caños, no bote la basura a la calle. Solamente un chicle, una colilla de cigarrillo generan una acumulación en los canales que por eso nos inundamos cuando llovemos. Entonces todos podemos aportar. Hay un ejercicio muy importante en la Secretaría de Movilidad que a mí me sorprendió. Hicieron en Usaquén y levantaron todos los... hicieron un recorrido de 4 cuadras. Sí. Y había muchos carros parqueados del lado y lado de la vía. Entonces dijeron como, oiga, levantemos todos los carros. Cogieron grúa y echaron todos para los patios. Y el recorrido se incrementó en más o menos... se disminuyó, perdón, la velocidad en 5 minutos, en 4 cuadras, solo por los mal parqueados. Entonces, diga, por ejemplo, ¿sabe que yo no me voy a parquear en las vías principales? Sí. ¿Usted no ha visto esa gente que dice como 5 minuticos que voy al cajero y deja el carro en la séptima? Y uno dice, sí, no puede ser. Entonces, coja uno, no se atraviese en la intersección, cruce por la cebra, respete a los demás, ceda el paso, use el puente peatonal, escoja uno. Y con ese... ya todos vamos sumando acciones. Imagínense 9 millones de buenas acciones todos los días. Esta ciudad mejoraría un poquito, porque no toda la responsabilidad de la alcaldía, no toda la responsabilidad del gobernador, no toda la responsabilidad de nosotros, también tenemos un pedazo de responsabilidad. Es que somos muy dejados, ¿no? Y tenemos o caemos reiterativamente en el mismo error de pensar que, sí, por supuesto, hemos tenido malas administraciones. Sí, desafortunadamente, el factor corrupción ha hecho que se tenga una imagen que no es la mejor en el ambiente para las personas que han vivido, que llevan viviendo algunos años acá, pero todo esto hace parte también de algo que se llama convivencia, y si uno no aporta su granito de arena, pues nada va a funcionar. Oiga, vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausita, pero los invito a que nos escriban en @canal13co con el numeral directo cultura y que nos cuenten cuáles son esos errores que usted comete, que la gente comete, y que podríamos mejorar o que podrían ayudar para mejorar a Bogotá. Ya regresamos, vamos en un ratico. Regresamos a Directo Cultura. Estamos hablando con Natalia Marenco sobre la iniciativa para dejar de quejarnos de Bogotá. Una iniciativa que, como muchas, tienen su gran poder en las redes sociales, o por lo menos un gran poder de vinculación, pero no las hemos mencionado y no me ha contado cómo les ha ido. No, nos ha ido bastante bien. Mira que uno creería que cuando lanzamos la campaña atrás en el 2015, Bogotá estaba sumida en un pesimismo y dijimos, no, nos van a moler. No, saben que de pronto hacía falta ese poquito de optimismo, ponerle optimismo a las redes para que la gente se vinculara. Mire, en Facebook tenemos más de 20 mil seguidores, nos buscan como Bogotá Todo y Palabra, y ahí compartimos todo el tiempo contenido positivo, sitios turísticos para conocer en Bogotá, y la gente nos cuenta sus historias positivas de Bogotá. Sí. Estamos en Instagram y en Twitter como Bog Doy Mi Palabra. Bog Doy Mi Palabra. Sí, entonces Instagram y Twitter, Bog Doy Mi Palabra. Y en Facebook, Bogotá Doy Mi Palabra. Te doy mi palabra. Tenemos una página web que se llama bogotadoymipalabra.com. Pero pegado a este tema de las redes, hemos lanzado un concurso, porque si bien, si nos portamos bien, pero nos seguimos quejando en redes, sí, pues todo el mundo va a pensar que todo sigue igual. Entonces, lo que queremos es invitar a todos aquellos que nos compartan lo mejor de Bogotá. Sí. Es decir, lo mejor de Bogotá de diferentes maneras. Pues como cada red social tiene un lenguaje distinto, entonces queremos que en Instagram veamos esa Bogotá bonita. Sí. Entonces, estamos invitando a todo el mundo que con el hashtag lo mejor de Bogotá, Bogotá Todo y Palabra, compartan en Instagram esas fotos de las localidades, de nuestros lugares favoritos. Sí. Entonces, este mes estamos promoviendo las fotografías de Usaquén. Okay. Entonces, todos los que están en Usaquén, pasan por Usaquén, de casualidad están en Usaquén, pueden decir, ¿sabe qué? Mi lugar favorito es la plaza central de Usaquén, la iglesia. Nos mandan una foto, le ponen los hashtags y entran automáticamente a participar. Cada mes escogeremos una localidad o dos, dependiendo, y de aquí a noviembre se podrán ganar una cámara instantánea de esas que están de moda, todas retros, que sacan la foto ahí. Entonces, la idea es incentivar a que la gente también diga cosas bonitas de Bogotá. Eso en Instagram. Sí. También en Twitter tenemos una canción que dice como no sean el trancón y colaboren, y un señor con una guitarrita. La idea es que la gente nos componga una frase adicional. ¿Cómo es la canción? No, si usted no quiere ser el trancón, venga y respete la intersección, algo así. Bueno, yo no canto nada, pero...
Pues la idea es que los tuiteros que me están dando troleando sí. y troleando, hombre, sí. se dediquen a esa creatividad. Sí, esa creatividad con ponernos una frasecita de amor. Uh-huh. La ponen con el hashtag Bogotá Todo y Palabra y entran automáticamente a participar. Todos los meses entregaremos boletas a cine porque bien. Lo que queremos es promover un montón la cultura. Y en el Facebook, entonces ya dijimos, Bogotá es bonita, en Instagram Bogotá es creativa, en el Twitter, hombre, pero Bogotá también es chévere. Y la gente de Bogotá es chévere. Entonces en el Facebook búsquennos y mándenos por mensaje interno las historias chéveres de Bogotá. Oiga, imagínense que yo iba cargada de motetes, me iba a montar a un SITP y llegó un chino y me ayudó. No, ese man se llamaba Carlitos, me acompañó todo el trayecto, me consiguió silla. Óyeme, esa es la gente que queremos sí. destacar. Y miren, y ya tenemos 4 días y ya tenemos casi 100 personas que nos han escrito para participar. A este concurso va hasta septiembre y tenemos unas boletas para un gran show que viene en este mes a Bogotá. Y la verdad es que, miren, la gente yo creo que en general, en el fondo, quiere mucho a Bogotá. Sí. Lo que pasa es que se deja llevar por esa ola de la moda, del negativismo, porque a veces quejarnos es mucho más fácil. Sí, total. Entonces, estamos en esto en las redes sociales. Esperamos que todos los televidentes y todos que nos sintonizan a esta hora nos acompañen y se metan y se unan a esta ola de positivismo para ver si por lo menos le cambiamos la cara a Bogotá. Natalia, vamos a hacerlo. Le dejo la invitación para que en septiembre, cuando ya tengan el gran consolidado de cosas o por lo menos hayan hecho el filtro, venga acá y nos va contando cuáles son las historias bonitas, las mejores fotos, las mejores imágenes, y podamos hacer un programa también dedicado a Bogotá, que hace falta finalmente de nuestra región. Una última pregunta y es, por supuesto, esto incluye a cualquier persona que viva en Bogotá y que no sea de Bogotá, ¿cierto? Incluye a cualquiera que viva en Bogotá o trabaje en Bogotá, porque sí. usted sabe que en Bogotá la gran mayoría de personas se desplazan de Chía, La Calera, Soacha, de muchos municipios vecinos que duermen allá pero trabajan acá. Hombre, todo el mundo puede participar. Total. Lo que yo les digo, en el caso de la foto, no tiene que ser una fotografía profesional. Con un celular, buen ojo y un poco de amor, sale una buena foto. Y con eso participan sin ningún problema. Muy bien. Natalia, mil gracias por estar acá en Directo Cultura. Le repito la invitación para que cuando tengan ese gran, por lo menos consolidado, vengan acá, que el programa es de ustedes. Y pues me queda solamente hacerle una última consulta. Lo que quieras. A nuestro en la zona. ¿Cuál es ese plato que más le gusta acá de nuestro país? ¿De nuestro país o de Bogotá? De cualquiera de las dos. Mira, yo creo que el aborrajado es el mejor invento culinario de este país. Yo soy barranquillera. Y van a decir, no, pero ¿y el patacón y el arroz con coco? No, mire, el aborrajado. Todo el mundo debería comer el aborrajado, debería ser el plato nacional. Tienen que enviarnos los de ustedes, por supuesto, arroba canal 13 con el numeral Directo Cultura. Pero hablemos de comida y hablemos de personajes distintos que con diferentes influencias vienen trabajando también con la gastronomía colombiana y, ¿por qué no?, en este caso con la italiana. Andrés Giordanelli nos cuenta su historia en la zona acá en Directo Cultura. Bienvenidos a Giordanelli, yo soy Andrés Giordanelli, yo tengo el restaurante Giordanelli hace 15 años, empecé después de muchos viajes, muchas experiencias, estudié aquí en Bogotá la carrera, me fui a Italia, volví aquí a Bogotá y empecé mi proyecto y un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Siempre yo creo que hubo un gusto por la cocina, pues vengo de un origen italiano también. Aquí también tengo unos papás que vienen de Santander, mi abuelo materno es el italiano. Entonces por parte de mi mamá siempre ha existido la cocina, la reunión del domingo, el buen cocinar. Entonces siempre ha existido eso, pero también tenemos la parte santanderiana que nos ha llevado a las comidas colombianas. Bueno, hoy venimos aquí a cocinar también un plato de Italia. Vamos a hacer unos espagueti con alcachofa y con prosciutto. Vamos a utilizar aquí prosciutto, un poquito de aceite de oliva y lo vamos a dejar ahí cocinar un poquitico. Vamos a ponerle aquí cebollita. Cocinar siempre me ha fascinado y siempre que cocino lo hago con todo el amor que puedo.
Y es curioso que siempre que viajo termino cocinando. Acabamos de agregarle ajo. Yo creo que a través de la cocina se expresa todo. La cocina siempre fue y ha sido el centro de cualquier familia. Yo creo que la mejor vivencia es uno irse o a la plaza de mercado o al restaurante que esté a unas 15 cuadras fuera del núcleo turístico y comer con los locales, almorzar con los locales, comer con ellos, qué es lo que están comiendo ellos. Y ahí es cuando uno verdaderamente conoce no solo la cultura, porque también eso da a entender muchas cosas de los pueblos. ¿Por qué comen esto? ¿Por qué comen aquello? Yo creo que es importante uno volver a sus raíces. Con toda esa experiencia, volver a las raíces de uno. Para mí la comida, lo aprendí en Italia, la comida debe ser algo que cautive, algo que impresione, algo que te lo quieres comer con todas las ganas, algo que respetas. Las recetas se respetan. A mí las fusiones y esto son interesantes, pero uno tiene que aprender a respetar también los ingredientes y respetar las culturas y respetar cada comida como es. Si vas a fusionar, hazlo con respeto a lo que estás fusionando. Soy feliz en esta carrera, tienes la oportunidad de viajar mucho, de conocer mucho, tener vivencias que muchas veces otros no tienen y enriquecerte mucho con cosas que hoy en día son moda, pero que para nosotros son el día a día, que es saber de un buen vino, saber catar un buen trago. Vamos a ponerle aquí un toque final. Para mí cocinar es pasión, es meterle todo el corazón a cada plato. A pesar que de pronto un domingo uno cocina 15, 20 veces el mismo plato, esos 15 o 20 platos, el primero o el último, tiene que salir cada vez mejor, ojalá, para que sea algo, en vez de ser repetitivo, ser algo que encanta cada vez más. Estaba tratando de tomar apuntes de lo que dijo el chef Giordanelli porque mencionó varias cosas interesantes. Miren, él hablaba de la manera como se deben respetar los ingredientes de ciertas regiones haciendo fusiones, sí, pero todo con respeto. Pero algo supremamente clave de lo que mencionaba el chef es a través de la comida se puede llegar a conocer culturas, puede llegar a conocer la manera de por qué ellos utilizan tales ingredientes, a diferencia de otras regiones, a diferencia de otros países que solamente pueden utilizar estos países. Por ponerle un ejemplo, hay regiones en otras partes del mundo en donde muchos alimentos que nosotros producimos acá, ellos los pueden utilizar, pero solamente importados y tienen que por lo menos limitar su producción o por lo menos su comida, su gastronomía y la creación de la misma a ciertos alimentos, ciertos vegetales. Vamos a ponerles un ejemplo, la manera de por qué en países tan fríos como lo pueden llegar a ser los de la región báltica, solamente se comen o por lo menos gran parte de su gastronomía está inspirada en ingredientes como el rábano, como la remolacha, como la papa, y que a partir de ello ellos intentan hacer toda una creación gastronómica para poder llevar o por lo menos crear una culinaria mucho más diferente a la nuestra, que nosotros, gracias a la diversidad de nuestra región, podemos hacerlo. Hoy tenemos un programa que de alguna forma está enfocada también en recordarles cosas. El Haciendo Historia es una región habitual nuestra. Y hoy tenemos uno que tiene que ver con un tipo que está muy involucrado con la parte geográfica, pero que muchas veces entendemos o por lo menos vemos que en algunas partes de nuestras ciudades se menciona, pero no el porqué.
¿Le suena Agustín Codazzi? ¿Si le suena el nombre? ¿Quiere conocer por qué es importante el hacer historia, el haciendo historia de hoy? Chequéalo acá en Directo Cultura. El 17 de marzo de 1854, Agustín Codazzi empezó a redactar la geografía física y política de la provincia de Antioquia como director de la Comisión Corográfica. La Comisión Corográfica se desarrolló en diferentes etapas, recorriendo primero las regiones limítrofes con Bogotá y los Santanderes, 1850, luego Antioquia, Cauca, Córdoba, Mariquita y Medellín en 1852, la región del río Atrato y toda la costa pacífica hasta el Ecuador, 1853, el Darién y Panamá, 1854. La olla del río Bogotá, 1855. Y las llanuras de San Martín, Casanare y Caquetá, 1856. El Haciendo Historia, las tendencias, la labia en la zona, todas nuestras secciones las consigue usted en nuestro canal de YouTube, Canal 13 Colombia, en nuestra página web www.canal13.com.co, pero también las puede comentar y compartir a través de las redes sociales mencionándonos @Canal13Co en Twitter y en Facebook estamos como Canal 13 para que lo chequee, para que se suscriba y se vuelva fan también de nuestros productos y de Directo Cultura. Mañana volvemos. Chao pues. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.